De primera elegí la opción del sí. ¿Una sola? Tres veces. Sí. ¿Por qué votaste sí? Porque no quiero que aprueben la constituyente. ¿Por qué? No quiero que las Fuerzas Armadas sigan incumpliendo la Constitución Nacional. Y no quiero que sigan esos poderes públicos que están ahorita. ¿Cuál es tu mensaje a aquellas personas que no quieren venir a votar hoy? Que tienen que venir porque Venezuela es un país que no se merece la dictadura que está viviendo. Que nosotros los venezolanos tenemos que proteger nuestro país y no dejar que seamos muchos en contra de un gobierno narcotraficante que nos está pisoteando el país. ¿Cómo ha sido la aceptación o la visita de hoy? El llamado demasiado masiva, emotiva, el venezolano que siempre conocimos. Aquí todos los que han venido, todos nos han dado comida, nos han dado bebida, nos han felicitado, nos besan, nos abrazan, como somos los venezolanos, alegres. ¿Y han tenido que pagar por eso? Para nada. Ha sido gratuito. Nuestro proceso, todos han venido, más bien ellos dándonos a nosotros, aportándonos, nos traen comida, bebida, caramelo, nada. O sea, ha sido nada algo, forzado. Nada forzado, se quieren quedar, quieren ayudar, piden. Vamos, ¿qué necesitan? Vamos a ayudar. ¿Cuál es tu mensaje a los venezolanos que viven en el extranjero? Bueno, los que están en el extranjero, que los respeto porque hay que ser muy valiente para irse de su país y empezar algo por allá. Necesitamos que se devuelvan cuando esto pase. Necesitamos reconstruir Venezuela. Nos estamos preparando para venir a reconstruir Venezuela. Los esperamos con los brazos abiertos. Los esperamos con los brazos abiertos porque somos todos hermanos y los queremos. No los queremos en otro país.